empresa de Hicimos Historia, lo que hemos pretendido es que el sindicato, por primera vez, se enfrente, digamos, a su propia historia de una manera orgánica, con, digamos, un doble objetivo. Por una parte, sí que es cierto que en este Repensar Comisiones Obreras, en este bloque que tiene que ver con los 100 años del movimiento obrero, ¿no?, y el papel que han jugado las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, pues en la conquista de las libertades, la democracia, etcétera, pues por una parte ver aquellos hechos que son hechos en los que todos y todas podemos sentirnos identificados, y por una parte esto contribuye a que se refuerce nuestro vínculo con la organización. Pero luego, por otra parte, digamos que lo interesante realmente es ver la historia como una herramienta, es decir, que nos permita ese análisis y esa reflexión en torno a cómo se han ido sucediendo estos hechos, y que nos permita aprender precisamente para abordar los retos y las deficiencias que hemos detectado y que tenemos que acometer en este proceso de repensar el sindicato. Cuando recordamos la historia, lo que queremos, en el caso de Comisiones Obreras, es valorar lo que significó Comisiones Obreras para traer la democracia a España, para recobrar los derechos de los trabajadores, para hacer un país más decente. Es decir, que el papel de Comisiones en esa historia fue decisivo, y eso no hay que olvidarlo, porque eso es una seña de identidad de las Comisiones Obreras, de la gente que ahora está en Comisiones Obreras. El saber bien el papel que jugó nuestra organización en esos momentos tan difíciles es fundamental para fortalecernos, para sacar experiencias, para no repetir errores, para en cambio ir por el camino que marcaron los aciertos. Es decir, que aunque ahora estemos en otra situación diferente, hay cosas de esa historia que nos pueden valer ahora también. La época en que estamos viviendo ahora es diferente. Más difícil y más fácil. Más fácil porque no es una dictadura, estamos en una democracia, pero más difícil porque son más complejos también los problemas. Entonces tenías un adversario enfrente, la dictadura, había que acabar con la dictadura, conquistar la democracia, y lo tenías todo muy claro. Ahora es mucho más complejo, ¿eh? Estamos en el mundo de la globalización, estamos en un cambio de época hacia la era digital, el mundo del trabajo es diferente, el mercado de trabajo es diferente. Es decir, las cosas han cambiado muchísimo, tenemos la Unión Europea, tenemos que trabajar en Europa, globalmente. El papel del sindicato hoy es más complicado, en mi opinión, que lo que tuvimos nosotros.